Ok, para los más nuevos y que nunca han jugado un CC, en esta segunda semana del CC, lo que va a pasar es que van a volver a entrar en rotación todos los mapas de la semana anterior, pero con perks distintas. Normalmente es más jodido esta semana que la anterior, pero bueno. De cualquier forma, para el día de hoy nos vamos a llevar primero que todo estas dos para la contingencia nivel 2. Luego agarramos esta para contingencia nivel 4, nos quitamos esta y finalmente nos llevamos en la 8 estas perks de acá. El equipo va a ser un Flagger, nos vamos a llevar un DP Killer, con Vigna o con Plum nos vale. Yo me llevo a mi Vigna como siempre porque me gusta Vigna y ya está. Nos vamos a llevar una Fang, una vainilla, sí o sí. Nos vamos a llevar a nuestro mejor healer elemental. Los healers elementales son Mulberry, Honeyberry, Chestnut. Honeyberry la consiguen desde los certificados rojos en la tienda, es gratis. Pero en fin, un healer elemental. Nos vamos a llevar nuestro mejor healer de AOE. Con Perfumer ya basta. Lo que pasa es que la mía tiene la skill a nivel 4, así que no le alcanza la curación del todo. Pero bueno, yo me llevo mi Piloxis, que sí que tiene la skill a nivel 7. Pero que sepan que con Perfumer basta y sobra. Nos vamos a llevar a nuestros dos mejores tanques defensivos. En mi caso van a ser Lee Scam y van a ser Quora. Vamos a agarrar una Yato y vamos a agarrar una Gravel. Gravel con la segunda skill. El carry del equipo va a ser una Shen Alter con la tercera skill. De ser posible, Maestría 3. Y bueno, les queda dos espacios a ustedes para que se traigan lo que quieran. Mi recomendación es que si no tienen a Lee Scam, en esos dos espacios se traigan un tanque healer y otro tanque normal. Bien, antes de empezar, tengo que decir que el orden de los operadores es importante y sobre todo hacia dónde están viendo. En caso de que sus vanguards tengan un coste más elevado de los que yo tengo, se van a tardar en la rotación como tal. Pero si están usando los mismos wards que yo estoy usando, perdón, wards no, sino vanguards, entonces el último tanque llega justo en el momento antes de que salgan los snipers. En fin, ponemos a nuestro Flagger viendo hacia abajo. Ponemos a Vainilla viendo hacia la izquierda. Ponemos a Yato viendo hacia la izquierda. Ponemos a nuestro DP Killer viendo hacia la izquierda. Activamos la skill de Vainilla y ponemos a Fang viendo hacia abajo. Ponemos a Shen en cuanto tengamos su DP. Lo siguiente es poner al healer elemental viendo hacia la izquierda. Ponemos a nuestro healer de AOE viendo hacia arriba. Y acá lo que vamos a hacer es esperar al skill de, bueno, en este caso de Fang. Bien, se activa la skill de Fang. Quitamos a Fang y ponemos a nuestro mejor tanque. Tengo que decir que en la parte de abajo no pueden llevar un tanque de 3 estrellas ni de joda, no da la vida. Porque le va a pegar uno de los bosses con un montón de enemigos. Así que, bueno, de ser posible que también abajo pues sea un buen tanque. Una vez que se despierten los dos de rojo, activamos la skill de Shen. Y una vez que tengamos 20 de DP, vamos a activar este artefacto de luz. Y con el artefacto de luz ya podemos retirar a Vainilla. Listo. Ahora solo queda esperar. Una vez el contador de enemigos muertos llega a 18, paramos la skill de Shen. Bien, acá va a salir Viviana. ¿Qué es lo que pasa con Viviana? Nosotros tenemos una perk que va a cargar más rápido su habilidad. Por lo tanto, el primer timing es al quinto básico. Entonces, vamos a ver a Viviana. En este momento va a tirar la skill. O bueno, la skill, perdón, el básico. Vale, va al primer básico. Entonces contamos hasta 5. 2, 3, 4. Y va a tirar el quinto. Y en el momento en el que el quinto pegue con el tanque, ponemos al fast redeploy. Vale. Ponemos fast redeploy acá y lo retiramos. Ya tiró la skill. Uno. Activamos la skill del tanque. Van dos.
Ahora son 6. 3. 4. En el 4 activamos la skill de Shen. 5. 6. Y en el momento en el que dé el sexto básico, pegamos la, el fast redeploy, perdón. Quitamos al fast redeploy. Y ya Viviana está muerta. Ya no necesitamos contar, ya no necesitamos hacer nada. Bien, ahora el segundo peligro es el caballero ese rojo, porque se va a reventar a nuestro tanque por muy bueno que sea. Entonces lo que tenemos que hacer es esperar a que le pegue el segundo básico. Y en el momento en el que le pega el segundo básico, activamos la skill de nuestro healer de AOE. Podemos poner un fast redeploy acá para que le vaya haciendo daño. Aunque el daño va a ser mínimo. Incluso en uno de los dos espacios que les dejé abierto, podrían colocar un caster y ponerlo acá arriba, en esta casilla de acá. Con eso muere más rápido. Easy peasy.